Las mujeres de mi familia son resilientes, empoderadas, capaces de salir adelante aún en medio de la dificultad, porque hay un camino que solamente el ser humano puede abrir a través de sus medios. No necesitamos de trabajos especiales, necesitamos la fuerza del corazón que nos impulsa, que nos lleva. Cuando llegué al proyecto de MINTIC, de Mujeres Líderes de la Transformación Digital, algo como inesperado, buscando en la tablet, encontré la convocatoria del seminario. Me interesó y lo hice y me pareció excelente. Y luego pensé, ¿por qué no llevo esto y lo comparto con otras mujeres? Y haciendo uso de la tecnología, invité a las mujeres, las motivé para hacer el curso de PORPIC Mujer. Yo invito a todas las mujeres a que se capaciten con el internet. A mí me ha servido demasiado, porque ahí he podido ofrecer mis productos sin necesidad de estar yendo directamente, sino que ahí en el internet yo llamo, pregunto y así es mucho mejor, más fácil. Me vinculé con Jorge Valencia, el bibliotecario de nuestra casita naranja, que tampoco conocía. Me comuniqué con él y al otro día le estaba exponiendo el proyecto. Vamos a trabajar con mujeres. Al sábado siguiente ya nuestro grupo estaba conformado y teníamos 30 mujeres trabajando, iniciando su curso de Mujeres Líderes de la Transformación Nacional. El proceso de la capacitación de MINTIC necesita realmente de la integración de las mujeres a través de las nuevas tecnologías para poder impulsar todos nuestros emprendimientos, nuestros servicios, nuestros bienes. Y eso es lo que se ha hecho realmente a través de nuestro trabajo con las mujeres PORPIC Mujer Vereda Naranjal, mujeres rurales, recolectoras de café, emprendedoras, que tienen en su mente la necesidad de salir adelante. Esa es la misión que nos ha impuesto el curso de MINTIC, Mujeres Líderes de la Transformación Digital, de cómo manejar la imagen en nuestros emprendimientos. De esta manera podemos llegar muy lejos.